La Salle, profesionales con valor. Preparatoria y licenciaturas. Intégrate a la comunidad lasallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio. 321-2103, extensión 124. La Salle, profesionales con valor. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. La reforma político-electoral aprobada representa beneficios concretos para los mexicanos, como la fiscalización de recursos y la paridad en candidaturas, afirmó Javier Santiago Castillo, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, INE. La paridad de candidaturas de género es algo importante, ¿no? Es una acción afirmativa buscada desde hace mucho tiempo por las mujeres, y bueno, ahí está. La fiscalización, con todas las dificultades y los retos técnicos que representa la fiscalización, ¿es un avance? Sí, es un avance. Al sustentar la conferencia Retos del INE ante la Reforma Político-Electoral 2014, dijo que con esta reforma se podrá revisar mejor los ingresos y egresos de los partidos políticos, sobre los que hay muchas dudas y desconfianza. Ahora, con toda claridad, ahí van a estar la información. Y creo que esto abona a la legitimidad de los propios partidos políticos y abona a la legitimidad de la función pública. Alfonso Martínez Alcázar, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, dijo que estos eventos tienen la finalidad de intercambiar ideas y dar a conocer las nuevas reglas de los procesos electorales de Michoacán. Es importante que se conozca que el Congreso del Estado de Michoacán está haciendo esfuerzos para poder mantenernos a la vanguardia, para poder armonizar nuestros lineamientos jurídicos en Michoacán con los lineamientos jurídicos federales. Por su parte, Sergio Benítez Suárez, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, refirió que la reforma electoral en Michoacán ha sido un tema que refleja el interés por perfeccionar la democracia en el territorio estatal. En los estados democráticos, los sistemas jurídicos se conforman por las disposiciones legales, positivas, generales y abstractas emitidas por el Poder Legislativo. A lo largo de nuestra historia democrática, la síntesis del papel que el derecho ha jugado dentro de la transición democrática mexicana ha sido vital. Finalmente, se señaló que el INE está por enfrentar grandes retos para las elecciones de 2015 en distintos estados, pero sobre todo en Michoacán. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV.